país. Vimos la grandeza de un pueblo de energía indomable que aceptaba el mundo como lo veía, siempre al servicio de sus dioses. Sitiados en su ciudad templo por el asalto de los conquistadores, caballo y jinete, un solo y monstruoso ser animado de poderes sobrenaturales, los mexicas sintieron el abandono de sus dioses al ser arrasados por unos nuevos, con la ayuda de terroríficos elementos de amedrentamiento que fueron la pólvora, las armaduras y las largas cadenas jamás vistos ni imaginados. Los conquistadores vieron la oportunidad de ganar para el cristianismo miles de almas. Horrorizados por los sacrificios humanos, pidieron al rey el envío de misioneros que propagasen la nueva fe. Pero muchos indígenas fueron esclavizados. Aun cuando las batallas diezmaron considerablemente la población indígena, las 10 plagas de las Indias, entre ellas la mortal viruela, fueron la principal causa de muerte. Heroicamente defendida, la Gran Tenochtitlan cayó en 1521. No fue triunfo ni derrota. Fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Thank you.